Profesor José María Peña, buenas tardes. Muchas gracias por concedernos esta entrevista y por abrir este espacio para dialogar en un escenario claramente convulso y conflictivo que vive la Universidad Nacional, con motivo claramente de por su designación de rector, algo que no es nuevo, pues. Yo fui representante estudiantil y constructor de la Universidad Nacional durante dos periodos y recuerdo que siempre hubo un nivel de conflictividad sobre eso. Vamos a hablar en esta entrevista sobre autonomía y democracia universitaria, sobre lo que sucedió. Pero este es un programa que busca fundamentalmente escuchar de dónde viene usted, su formación, las credenciales que tiene para asumir el reto de la rectoría de la Universidad Nacional y, por supuesto, también escuchar la trayectoria suya alrededor de lo público, de la educación, de la pedagogía y de la ingeniería. Usted es ingeniero de sistemas, usted ha sido decano de la Facultad de Ingeniería, usted fue vicerrector de la sede de Bogotá, entonces... Y la primera parte de esta entrevista quisiera conversar sobre su vida. La segunda parte vamos a conversar ya sobre la coyuntura que vive la Universidad Nacional de Colombia y, por supuesto, vamos a intentar hablar sobre algo que es imposible dejar de hablar cuando uno habla de la Universidad Nacional como líder del sistema público de educación superior, y es sobre hacia dónde va la educación del país y cuáles son los retos que está aquí. Pero quería iniciar agradeciéndole la entrevista y, por supuesto, agradeciendo su disposición para conversar, sobre todo en medio de los escenarios de conflictividad, que siempre será importante para volver a atender la palabra como lugar esencial de la universidad. Profe, ¿usted dónde nació, dónde creció, cuáles fueron sus primeras etapas en la infancia? No he logrado encontrar mucho sobre sus primeros años, quisiera conocerlos. Gracias. Primero, muchas gracias por la invitación. Antes que nada, mi padre era religioso, pertenecía a la comunidad salesiana, Hermanos Cristianos, era profesor de colegio y a los 50 años se enamoró de mi madre, se retiró de la comunidad religiosa y un poco huyendo del qué dirán, de la crítica familiar de por qué el ejemplo religioso de la familia se había retirado para casarse. Entonces se inscribió como profesor en el Ministerio de Educación, fue contratado a los 50 años y le asignaron el Liceo Nacional San José de Marinilla en Antioquia. Entonces se fue a vivir allá. Yo nací en Marinilla, Antioquia, con dos de mis hermanos, nosotros somos cinco. Después de que pasaron 7 años viviendo allí en Marinilla, él tuvo la necesidad, con mi madre, de retornar al sitio donde él había nacido. Él nació en Saboyá, en Boyacá, consiguió que lo trasladaran a un colegio nacional en Chiquinquirá. Entonces yo soy de nacimiento antioqueño, pero de barriga boyacense. O sea, yo soy boyacense. Pero eso hizo que mi infancia o mi familia fue una familia muy pobre, porque pues mi padre comenzó su vida profesional a los 50 años, o sea, arrancó de ceros a los 50 años. Mi madre ayudaba con las costuras, hacía helados para venderle a los niños de la calle en el pueblo, en Chiquinquirá. Por esta razón, pues siempre estábamos como tratando de buscar ganar algunos recursos. Recuerdo por allá en los años 70, hubo una crisis muy fuerte en el magisterio y a los maestros les demoraban el pago mucho tiempo. Entonces buscábamos formas de obtener recursos, por eso mi madre, lo de los helados, mi padre cultivaba unas lechugas, yo iba a venderlas a la plaza de mercado. ¿De maestro pasó a la agricultura? No, seguía siendo maestro, pero como no recibían recursos, el salario periódicamente, usaba la casa, el solar, para sembrar las lechugas, el cilantro, tener unas gallinas, vender unos huevos. Yo tenía que ir a la plaza de mercado a vender los huevos. Y cuando estaba yo en quinto primaria, entonces comencé a ser acólito en la iglesia para ganar unas monedas. Y siendo acólito me di cuenta que a la persona que tocaba el órgano en la iglesia le pagaban más que al acólito. Entonces yo empezaba por las noches a tratar de aprender la música. Yo aprendí a tocar el órgano, el armonio y el órgano de manera autodidacta, aprendí a leer música y a tocar. Y entonces comencé como en segundo bachillerato a ser organista. Entonces yo fui organista de,
de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá y de la Basílica de Chiquinquirá. Pues eso era un honor muy grande ser organista en Chiquinquirá de la Basílica, porque es un órgano de tubos muy antiguo, muy prestigioso. En el año de hacia 1976-77, yo tenía pues esa formación muy religiosa en mi casa, muy religiosa en mi ambiente de trabajo donde yo era organista, pero al mismo tiempo veía la situación, empezaba a ver el sufrimiento de los campesinos, tuve una invitación a ser parte de la Unión Revolucionaria Socialista. En ese entonces participamos en el paro por allá del 77 contra Alfonso López Miquelsen, el paro cívico nacional. Tal vez el más fuerte. El más fuerte, sí, en Chiquinquirá fue muy fuerte el ejército. Sí. Permítame, esa historia me interesa muchísimo, pero quisiera como ubicar también espacio temporal a las personas que nos puedan escuchar. ¿Qué recuerda usted de esa Chiquinquirá de los años 70? Es decir, ¿cuál era el ambiente que se vivía en ese entonces? Porque, claro, Chiquinquirá y buena parte del departamento de Boyacá fue parte o fue epicentro de muchos de los episodios más duros de la violencia. Sí. Y los coletazos de la violencia. Entonces quisiera que usted nos recuerde de en su época de infancia, ¿qué recuerda esa Chiquinquirá de cuando era pequeño? Sí, yo primero veía dos o tres Chiquinquirás. La Chiquinquirá de la familia, de las familias, de la cual hacían parte pues la mía, una sociedad muy conservadora, muy religiosa, muy encerrados en sí mismos. Una Chiquinquirá manejada por los esmeralderos, las mafias de esmeraldas. Había mucha violencia entre los grupos de esmeraldas, de esmeralderos en Chiquinquirá. Y cuando era pequeño había otro fenómeno que me impactó muchísimo y era la presencia de un bandolero en Chiquinquirá, Efraín González. Efraín González, quien para mí era muy, muy contradictorio porque era un bandolero defendido por el Partido Conservador, defendido por la Iglesia Católica. Eso para mí era una contradicción que no cabía una formación religiosa del amor, del perdón, de la no violencia, de la paz, de tratar de hacer el bien, versus un bandolero que hace mucho daño y que es de alguna manera protegido por el Partido Conservador, por la Iglesia. Pues prácticamente todo mi bachillerato convivió justo con la presencia en ocasiones de él en el pueblo. Todo el mundo sabía que estaba en el pueblo, pero era una cosa que como silenciosa se hablaba, ahí llegó, está aquí, a lo Pablo Escobar, era a lo Pablo Escobar. Incluso cuando él muere, aquí en Bogotá, en el barrio Country Sur, en el Hospital San Carlos, se despliega todo un operativo militar muy grande. General Matallana, si no estoy mal, era el comandante del ejército en el centro de Colombia y es quien dirige este operativo contra Efraín González. Y Efraín González era un mito. Ese dispositivo militar tan grande, él estaba enfermo de los pulmones, era imposible que pudiera escapar, ¿sí? Pero era un dispositivo con tanques de guerra, con no sé cuántos, cientos de soldados, porque se decía en el pueblo que a Efraín González lo protegía la Virgen de Chiquinquirá. Y que el que le disparara a Efraín González, el disparo se le devolvía, ¿sí? Entonces, por eso, el miedo, que el mito, ¿sí?, el terror de atacar a Efraín González hizo que fuera un operativo militar tan grande donde finalmente murió. Es decir, que todo un ambiente familiar muy religioso, un ambiente externo muy violento de la época de los bandoleros, y un ambiente también violento producido por las mafias de Esmeraldas. Así es como yo termino mi bachillerato. Mágico-religioso, además. Mágico-religioso, sí. Porque aparte sí. De ese episodio que usted narra, se recuerda que decía que con Efraín González había dentro como 30 personas porque él así paraba es. Desde una ventana, sí. Y después desde arriba y estaba, aparentemente estaba solo en la casa. Sí. Pero pues claro, eso además alimenta la... Sí. La cuestión legendaria de toda esta cantidad de bandoleros sí, en sí. La época de la violencia sí, sí. Juntadas con lo mágico religioso pues en este país del realismo mágico. Bueno, pero entonces nos estaba contando que usted ingresa a la Unión Revolucionaria de Izquierda. La Unión Revolucionaria Socialista y me invitan porque yo era un poco artista, entonces yo pues tocaba guitarra, tocaba el órgano,
tocaba un poco de piano y además recitaba. Y me encantaban las poesías de la izquierda, las poesías un poco protesta, la música protesta. Entonces me invitaban a ser parte, pues yo era, tenía 15, 16 años, y me invitaban a ser parte de estas reuniones para que de alguna manera amenizara la reunión con un canto, con una... ¿sí? Entonces era más una invitación de amenizar con música, con poesía, una reunión política. Y además, pues como una convicción de que había que hacer algo para superar todos esos problemas que veía yo de injusticia con los campesinos, la gente muy pobre en el pueblo. Yo tuve la suerte de estudiar justamente en colegio público, donde el colegio público, uno de los colegios públicos de Chinquirá más importantes, donde nos mezclábamos todos socialmente, ¿sí? Y eso también marcó mi vida. O sea, para mí el sitio de unión social debe ser la escuela, debe ser la universidad, debe ser el sitio donde estudiamos, porque ahí estábamos todos. Estábamos las familias pobres, hijos de profesores, de maestros, pero estaban también los hijos de los campesinos, estaban también los hijos del representante a la Cámara, del Senado. O sea, ahí estábamos todos en ese liceo, éramos amigos, compartíamos cosas, peleábamos, jugábamos fútbol. Pero era un sitio, el colegio, la escuela pública, para mí es muy importante por eso. ¿Desde qué curso hasta qué curso estudió usted ahí en el colegio? Pues en este liceo donde me refiero hice todo mi bachillerato. Mi padre era maestro de este liceo, mi padre era profesor de matemáticas y de religión, precisamente por su formación religiosa. Y en ocasiones daba algunos elementos de español también, era profesor de esto. ¿Qué profesores recuerda usted del liceo que lo hayan marcado? No, tuve... Sí. Siempre hay un maestro que marca. Sí. ¿Y por qué razón? Sí, pues mi padre como maestro era una persona... fue profesor mío en varios cursos y siempre me trataba igual que a todos sus estudiantes. ¿Sí? Nunca vi una preferencia, era muy estricto conmigo. ¿Sí? Y contrario a que me presionaba un poco para que hiciera las tareas, yo recuerdo que como yo era organista, gastaba mucho tiempo fuera de casa en esta actividad de organista, pero él era muy respetuoso con su asignatura. O sea, me ayudaba, me presionaba para otras materias, pero no con su asignatura. Por otro lado, mi profesor de física, Dagoberto Verdugo de los Ríos, también me marcó muchísimo, y el profesor Vergara, que era mi profesor de francés y mi profesor de español, que era un profesor chocuano muy simpático, que desafortunadamente ambos profesores, estos profesores ya todos fallecieron, también me marcó mucho por su amor a la literatura, por su amor a la poesía y su amor al francés. Yo siempre tuve una vocación por la pedagogía. Yo pequeñito les ayudaba a mis compañeros, incluso me contrataban a veces para que les explicara cosas de matemáticas, pero también para que les ayudara a entender cosas de literatura, novelas y cosas de filosofía. Yo tenía cierta habilidad para la filosofía y entonces ellos, para ellos les parecía una cosa muy esotérica y entonces yo trataba, la filosofía en ese entonces era un poco, era lectura de textos profundos, de textos filosóficos, incluso ahora pienso que era anacrónico porque le enseñaban a uno a tratar de leer, de comprender cosas de Platón, de Heidegger, que uno no entendía. Recuerdo haber trabajado Ortega y Gasset muchas veces. Y en general los compañeros no entendían mucho, pero yo por todo ese entorno familiar y religioso tenía cierta afinidad por la filosofía. ¿Qué recuerda usted, al menos para ponernos ahí en el sitio de su adolescencia, de su juventud, libros que le hayan marcado? O sea, además era un hombre de música. Sí. ¿Qué escuchaba usted en ese tiempo? ¿Qué leía usted en ese tiempo? Bueno, yo era fanático de la literatura colombiana y había dos autores que yo leía muchísimo, Eduardo Caballero Calderón y Fernando Soto Aparicio. Prácticamente me leí toda la obra de Soto Aparicio. Soto Aparicio para mí hoy día, en ese momento, era esa mezcla de lo religioso,
lo mítico, el sufrimiento de los campesinos, el sufrimiento de los desplazados, ¿sí? El Ciervo sin Tierra de Calderón, pero también todos los, la obra de Soto Aparicio de mostrar la situación, sobre todo de los desplazados por la violencia, ¿sí? Fue para mí muy marcada, además de esa mezcla religiosa y de esa mezcla social que realmente marcó mi vida, ¿sí? Entonces usted sale de este mundo del campo, de este mundo campesino, ¿cómo llega al mundo universitario? ¿Cómo llega a la ingeniería de sistemas? ¿Cómo se encuentra usted con la Universidad Nacional? ¿Cuál es su encuentro con la Universidad Nacional? Pues yo primero, yo no comencé ingeniería de sistemas, yo comencé a estudiar biología. Mi sueño máximo era ser biólogo y ser biólogo marino, ¿sí? Y empecé a estudiar biología en la Universidad Nacional. Pero llegué en un momento en que la universidad estaba cerrada. La universidad estaba cerrada porque el M-19 había tomado la embajada de la República Dominicana al frente de en el 79-80. Yo empecé en el 80 a estudiar biología. Duré 4 o 5 meses sin clases. Tal vez empezamos en mayo, pero yo llegué a Bogotá. Alquilé una habitación en el barrio Galán y tenía que pagar la habitación. Entonces comencé a buscar trabajo y el primer trabajo que encontré fue un trabajo de vendedor de electrodomésticos puerta a puerta, ¿sí? Entonces, cuando abren la universidad, yo tenía mi trabajo de vendedor de electrodomésticos empiezo a estudiar biología y empiezo a encontrar una dificultad para poder mantener el trabajo y al mismo tiempo mantener el estudio. Entonces fueron realmente 1 año y 2 años muy difíciles donde yo trataba de supervivir y entonces sabía que ese trabajo de vendedor no me servía porque me impedía tomar clases y después de mucho pensarlo volví a buscar trabajo como organista, ¿sí? Entonces empecé a buscar en todos los barrios, fui organista del barrio Claret, fui organista del barrio Santa Marta, fui organista del barrio Contrisur, o sea, de muchos sitios, porque llegaba al sitio a buscar, a tocar la puerta, yo quiero ser organista, y me decían, mire, el organista está enfermo esta semana, o véngase esta semana, pero luego vete, ¿sí? Y así fue caminaba yo días enteros de parroquia en parroquia, buscando con un mapa, en papel de dónde estaban las iglesias, hasta que finalmente llegué a una iglesia en el barrio Santa Fe. La iglesia se llama la parroquia María Reina, ahí conocí al párroco. El párroco es Orlando Bueno, trabajaba con el CELAN y casualmente trabajaba en el área ecuménica. Entonces yo comienzo a trabajar como organista en el barrio, la parroquia María Reina. El barrio Santa Fe era en ese entonces el mismo barrio Santa Fe de hoy, un sitio de prostitución, un sitio de delincuencia, un sitio muy de mucha pobreza, de mucha miseria. Quedaba ahí la JUCO, la Juventud Comunista, tenía una oficina ahí. Y comienzo yo a desarrollar una actividad político-religiosa. Es decir, que desde la parroquia, hacíamos actividades políticas con personas que vivían en invasiones, cerca a Palo Quemado, ¿sí? A trabajar con las prostitutas, a mirar cómo las ayudábamos en cuestiones de primeros auxilios, de salud, de cuidado de sus niños, ¿sí? Y formamos un grupo de personas que más que políticos éramos religiosos. Pero luego nos unimos con gente de la Juventud Comunista y empieza a hacerse un trabajo más político que religioso, ¿sí? Y llega a esta parroquia una persona francesa, Thierry de Bresson, quien viene a trabajar en el barrio Santa Fe con comunidades y empieza a crear el grupo de Amnistía Internacional Colombia. Trabajaba con María Cristina Salazar, la esposa de Orlando Falsborda, y algunas personas de la Universidad Nacional, principalmente, que estaban buscando cómo se creaba ese grupo de Amnistía Internacional para proteger a todos los presos políticos que venían del gobierno
de Julio César Turbay Ayala, el Estatuto de Seguridad. Entonces yo me mezclo, otra vez me revuelvo, mi vida es una mezcla, lo religioso, lo político, y para mí este trabajo de Amnistía Internacional, o ese trabajo que hace, para mí era muy importante porque era la reivindicación de lo que yo soy, de lo que yo era, es tratar de, por medios políticos pacíficos, la presión internacional, la presión global sobre unos fenómenos puntuales, de buscar la solución a los conflictos sin utilizar la guerra. Esa ha sido sin utilizar la violencia. Entonces yo, incluso en esa época, en el año 82, que suceden varias cosas para mí. Una, yo acababa de abandonar biología ya porque definitivamente no podía. Había conseguido un trabajo en la biblioteca de la universidad y al mismo tiempo tenía el trabajo en la parroquia, ¿sí? Yo me enamoro de la sobrina del párroco, hablamos de casarnos, yo tenía 20 años y ella 19, y entonces el párroco se asusta y dice, no, yo no quiero problemas familiares, y coge a su sobrina que estaba estudiando aquí, iniciaba sus estudios de arquitectura, y la devolvió a su pueblo natal, a Cali, y es familia caleña, y entonces pues nos sentimos agredidos y yo me caso cuando tenía 21 años de edad con la sobrina del párroco. Fuimos expulsados de las familias, entonces, pero afortunadamente mi trabajo en la biblioteca me permitió a mí mantener un hogar durante pues el tiempo que estudiamos. Ella estudió arquitectura, yo estudié ingeniería de sistemas posteriormente. Luego vienen todo esto, es una época donde se hacía en ocasiones un semestre por año, porque había muchos problemas. Yo estuve haciendo activismo en la universidad contra el Estatuto de Seguridad, contra todos estos gobiernos de alguna manera afectaban la vida. Hacíamos cosas un poco tontas, por ejemplo, tiramos piedra contra la televisión a color porque pensábamos que el argumento era que un Estado pobre no debía gastar plata en la televisión a color. Sí. Estaba en revisión, era en revisión, no era RTV y no había la vía que hay ahí, ¿sí? Pero y tirábamos piedra contra los puentes. El puente de la 53, lo mismo, por razones similares, que no se debía gastar plata en esos puentes, sino que se debía gastar en salud y en educación, etc. Y peleamos mucho contra la malla que se estaba construyendo, la malla de la universidad, ¿sí? Eran como nuestras banderas. Muchos de mis compañeros... Entonces estuvo, ¿sí?, en época de la malla, seguro también estuvo en época del mayo del 84, ¿verdad? Por supuesto, yo era empleado de la biblioteca. Yo estuve estuve en varias pedreas muy duras, estuve detenido un par de veces, incluso en una ocasión estuve durmiendo un par de días ahí en la 13 con 40 en la estación, lo de mayo del 16 de mayo de 1984, yo era empleado de la biblioteca y yo tenía que estar en mi turno hasta las... Mi turno en ese momento era como hasta las 8 de la noche y cuando empiezan todos los disparos, todas las cosas, el ejército, la invasión, yo muy asustado cerré la biblioteca. Estaba en la biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas, me hice en el segundo piso y realmente me cubrí con unos escritorios y salí solo como hasta la medianoche, cuando ya prácticamente tenía certeza de que ya había todo pasado. Fue un día muy doloroso, que marcó también parte de mi existencia, porque hubo muchos heridos. Se habla de que hubo muertos, yo realmente no creo que haya habido muertos en esa situación, porque en los siguientes días la Secretaría de la Universidad, la universidad misma estuvo con profesores de derecho, profesoras de derecho, buscando dónde estaban los heridos, ayudándolos, respaldándolos jurídicamente. Y pues no hablamos de muertos, pero sí hablamos de muchos heridos y de muchas personas detenidas en ese momento. Eso fue un antes y un después en la universidad, además, ¿no? Eso fue un antes y un después. Sí. ¿Recuerda usted la universidad posterior al 16 de mayo? El rector de la universidad el 16 de mayo era el profesor Fernando Sánchez Torres. El profesor renuncia.
por toda esa situación difícil que tenía la universidad. Había unas residencias estudiantiles, donde hoy es el edificio Uriel Gutiérrez, Camilo Torres, donde es el edificio Manuel Ancisa, el Instituto de Biotecnología, los edificios Antonio Nariño, ahí, por la entrada de la 26. Y estas residencias tenían muchas críticas porque se decía que la mayoría de las personas que vivían ahí no eran estudiantes universitarios. Teníamos un sistema de cafetería también muy bueno, donde también al final se deterioró mucho, y eso justificó que posteriormente se nombró, estábamos en el gobierno de Belisario Betancur, si no estoy mal, y el gobierno de Belisario Betancur nombra al profesor Marco Palacios como rector de la universidad, y él mantiene la universidad cerrada prácticamente un año, y ese es el tiempo donde se ocupa administrativamente el Uriel Gutiérrez, se ocupan las Camilo Torres con oficinas, y la torre central se libera y se le entrega a la Facultad de Enfermería, y ahí estuvo funcionando desde entonces la Facultad de Enfermería. ¿Sí? Entonces es un momento muy difícil, es el fin del sistema de bienestar universitario clásico, un poco europeo, mundial, donde la universidad proveía de bienestar, de condiciones mínimas de alimentos a los estudiantes y condiciones mínimas de vivienda digna para los estudiantes de provincia. Casualmente yo nunca pude hacer parte de esas residencias porque, como trabajaba en la biblioteca, tenía un ingreso y nunca me asignaron una residencia de casado, porque que era mi situación en ese entonces. Eso también me llevó durante mucho tiempo a pensar en cómo recuperar ese sistema de bienestar. Y por eso en la propuesta, que más adelante seguramente hablaremos de ella, planeo yo cómo recuperamos un sistema de residencias universitarias y un sistema de alimentos para los estudiantes. Nosotros en ese entonces habían estudiantes pobres, pero si yo comparo, los estudiantes hoy día tienen condiciones mucho más vulnerables que las que teníamos en ese entonces los estudiantes universitarios. Entonces, hoy día es mucho más necesario un sistema sólido de bienestar, desayuno, almuerzo, que garantice que el estudiante no tiene que hacer lo que yo tuve que hacer, de trabajar para poder comer, de trabajar para poder pagar un arriendo, sino que haya con precios muy económicos, no gratis, pero muy, muy, muy barato, los estudiantes puedan acceder a alimentos y a vivienda. Comercial, que vamos a volver más adelante, vamos a hablar un poco de la coyuntura actual, ¿cierto?, de lo que está pasando. Se dio una sesión del Consejo Superuniversitario y hay una vieja discusión muy interesante, además que no es nueva, viene del autonomismo de Córdoba, que en buena medida sustenta la idea de la autonomía universitaria, pero que además viene de un movimiento estudiantil. Claro. ¿Cierto? El autonomismo y la autonomía universitaria no fue otorgada por gobierno, sino que fue una conquista de los movimientos estudiantiles, de los movimientos profesorales también. Y estamos en esta situación en donde, incluso yo como egresado de la Universidad Nacional, tengo esta contradicción y siento también cierta indignación por este hecho de la consulta universitaria, ¿cierto? Sí. Siento una consulta universitaria, finalmente ni siquiera el representante estudiantil y el profesoral pues respetan el resultado de la consulta. Yo sé que usted no, digamos, no me va a dar su ponderación sobre esto, pero sí genera un problema de legitimidad, por lo menos el tema de la designación del rector, y no es algo nuevo, digamos, es algo que ha pasado cuando yo fui representante estudiantil. Sagradamente, uno sabía que tenía que respetar la consulta, pero a diferencia de esta oportunidad, el gobierno casi que siempre quedaba el candidato del gobierno nacional. Entonces, se ve como un problema de legitimidad, ¿cierto? Y quiero conversar con usted sobre si considera que es un tema de legalidad, pero ¿cómo esta situación que se ha presentado, que igual, pese a que siempre se presenta, siento que nunca se ha presentado con esta fuerza, como la estamos viviendo ahora, ¿cómo ve usted, cómo analiza la situación y el movimiento universitario que se ha presentado tras la designación del Consejo Superior? Y hago un paréntesis, digamos, pareciera a veces, porque es natural así en los movimientos universitarios, que usted fuera el centro del debate, pero digamos, no es así. Claro. ¿Cierto? Y un
poco también esta entrevista, lo que nos ha ayudado es a mirar su trayectoria y su sentido de pertenencia con la universidad. Pero sí hay un, digamos, hay una tal vez una indignación que yo quisiera saber si usted la considera legítima, etcétera, con ese mecanismo de designación. Sé que hay discusiones sobre la autonomía universitaria, que son hondas y que son muy interesantes. Sí. No solo son colombianas y internacionales, sino son históricas de otras universidades, cómo deben componerse, etcétera. Pero me gustaría saber un poco su valoración sobre ese movimiento que se ha despertado, sobre la situación de esa designación. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo analiza usted? No, yo en este momento me acuerdo, yo trabajé con el profesor Víctor Manuel Moncayo en el año de 1999 hasta el 2003 en la rectoría del profesor Moncayo, y eso mismo lo vivimos. El profesor Moncayo perdió la consulta y fue elegido rector. Yo era el director nacional de informática del profesor Víctor Manuel. Y con el profesor Múnera se construye este sistema actual. Y ese hecho de que el profesor Víctor Manuel hubiera perdido la consulta y hubiera sido elegido rector, ¿sí? Determinó lo que ellos hicieron, es decir que la consulta fuera un elemento más para que el Consejo Superior decidiera y que la consulta no fuera vinculante. Entonces, el profesor Moncayo después se presenta a la rectoría nuevamente y gana la consulta. Y el Consejo Superior elige a otra persona, al profesor Marco Palacios, en su segunda rectoría. Y eso ocasionó también un movimiento muy difícil, muy duro en su momento, de protestas, de crisis. Y yo, y siempre lo he planteado, ahí hay algo que no funciona, ¿sí? Ahí hay algo, todos los rectores que han sido elegidos desde entonces nunca han ganado la consulta, ¿sí? Nunca, el profesor Wasserman no ganó la consulta la primera vez, el profesor Mantilla tampoco, la profesora Dolly se presentó, ganó la consulta y no la eligieron. Luego se presenta en una segunda ocasión, unos 6 años más tarde, y queda quinta. Incluso una profesora dijo que quedó de sexta porque el voto en blanco le ganó y el Consejo Superior decidió que ella era. Y siempre hubo todos estos problemas con la consulta que yo digo, y yo de hecho lo puse en la propuesta, nosotros tenemos la responsabilidad histórica de transformar ese mecanismo. Tenemos que buscar un nuevo modelo de gobernanza, ¿sí? Ahora, lo que yo digo es, yo fui elegido con ese proceso, ¿sí? Yo soy respetuoso es parte de mi formación, más que de mi formación, de mi cada día búsqueda personal de cómo podemos construir paz en Colombia, de cómo podemos acabar con la injusticia social, de cómo podemos acabar con las inequidades. Y para mí un elemento muy importante en Colombia es que garanticemos la estabilidad del sistema del Estado de Derecho, o sea, el respeto a la norma. Nosotros somos un país que teníamos, recuerda, hablabas de siervos sin tierra, la ley era para los de Ruana, es decir, que la ley solo se aplica a los campesinos, la ley solo se le aplica a los pobres, ¿sí? La construcción de un Estado de Derecho donde todos respetamos la norma, ¿sí? Donde las normas las cambiamos justamente dentro del mismo Estado de Derecho, para mí es fundamental. O sea, eso, y por esa razón, esta contradicción mía de decir ese sistema está equivocado, ese sistema lo tenemos que cambiar, pero lo tenemos que cambiar dentro del marco de la institucionalidad del Estado de Derecho. O sea, a mí una de las cosas más dolorosas en este momento con respecto a la protesta completamente válida de los estudiantes, ¿cierto? Completamente válida, es que haya presiones armadas, es que hayan presiones de fuerza, que hayan amenazas,
que se le diga a la representante estudiantil que si no hace tal cosa, pues su familia y ella van a sufrir por su vida, o que se amenacen a las personas, a los profesores, que se amenacen a las profesoras que manifiestan que me respaldan a mí, e inmediatamente, o al proceso, porque no necesariamente me respaldan a mí, e inmediatamente viene una hondanada de violencia. Eso para mí es una contradicción en el momento histórico que estamos viviendo. Tenemos un presidente que es elegido en el Estado de Derecho, que tiene condiciones para transformar este país, y nosotros lo que debemos garantizar es esa estabilidad en el derecho para que esas transformaciones que logremos hacer en el sistema, en el gobierno actual, podamos garantizar que sean estables, ¿sí? Porque si no garantizamos que sean en el Estado de Derecho, pues fácilmente son destruidas después, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la famosa constituyente universitaria. La constituyente universitaria tenemos que planearla dentro del Estado de Derecho. Porque imagínese usted que hacemos una constituyente, que hacemos unas transformaciones y el Estado de Derecho después nos dice, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado nos dicen, eso que hicieron pues no cumple con las normas actuales y el esfuerzo se pierde. O sea, toda esa energía la debemos canalizar para reflexionar, para hacer lo que debemos ser, la luz de la nación. O sea, nosotros en la Universidad Nacional tenemos que ser la luz en un momento histórico tan conflictivo, en un momento histórico tan complejo, donde debemos salir de esa historia de violencia, de esa historia trágica de muertos, de todos los grupos, de todos los grupos sociales, para que hagamos transformaciones, incluida la transformación de la Universidad Nacional, pero de manera racional, de manera discutida, donde organicemos la discusión, ¿sí? Yo proponía hice una propuesta cuando me presenté a la rectoría de tener un congreso universitario que no divida, un congreso universitario que tenga dos cámaras, una cámara de profesores, un senado de profesores y una cámara de estudiantes administrativos y egresados, pero que no se vaya al senado o a la cámara por votación, sino que se vaya por participación, tal y como hacen un poco los colegios cuando seleccionan el delegado de clase, el curso delegado de clase, y el delegado de clase pueda ser cambiado para ciertas discusiones y se arme toda una participación muy masiva donde toda la comunidad pueda realmente participar, discutir y donde no tenga nadie temor de expresar sus ideas, ¿sí? Eso para mí es fundamental. La Universidad Nacional tiene que ser ese escenario donde todas las ideas sean válidas, donde todas puedan ser puestas sobre la mesa, donde podamos discutir y luego podamos nosotros seleccionar, tener consensos de cómo vamos a gobernar la universidad. Y lo mismo también tenemos que aprender a que en el seno de la universidad y ojalá en el país mismo, nosotros pudiéramos tener la coexistencia de modelos distintos. O sea, que una facultad se pudiera gobernar de una manera y que otra facultad de pronto de otra. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué siempre tenemos que pensar en que todo tiene que ser igualito? Nosotros decimos, no, pero es que los profesores de la salud tienen condiciones distintas porque están arriesgando su tiempo libre, porque están arriesgando su salud, su vida, porque están en los hospitales, ¿sí? Ellos podrían tener formas de gobernanza, formas de trabajo distintas que una otra facultad más tradicional u otra facultad que tenga condiciones diferentes. Entonces, para mí mi sueño es que de esta situación crítica, dolorosa, pueda surgir, como decía Gramsci, una nueva forma de vida que de pronto ni tú y yo ni imaginamos, ¿sí? Pero que de alguna manera pueda surgir del diálogo, de la construcción, de sentarnos personas que pensamos distinto y soñar posibilidades y construirlas, construir algo que ni siquiera está en la mente de los actores o de los agentes del sistema educativo en este momento. Ese es como mi sueño. Entonces, concluyendo un poquito eso, estoy de acuerdo que el modelo de gobernanza hizo agua, ¿sí? Hizo agua, eso venía
venía dándose, como tú lo dijiste, como lo dijiste en todos los procesos de designación de rector, en este momento se hundió porque el presidente de la República dijo, yo definitivamente le apuesto al que gane la consulta, y eso dio la ilusión de que ya estaba nombrado el rector. Y fíjese cómo esa buena idea puede ser el talón de Aquiles de la autonomía universitaria. Y fíjese la contradicción. Un gobierno progresista, ¿sí?, que sería el que destruye la autonomía universitaria. Es que eso es un poco una contradicción, una lucha, la lucha desde 1918 de Córdoba, ¿sí?, para que la autonomía se respete, y en el momento en que un gobierno progresista está en el poder, la viola, ¿sí? Para mí eso es, pues, es una cosa contradictoria, ¿sí? Y por esa razón yo estoy en este momento decidido a defender esa autonomía para que en la institucionalidad, en el marco de la norma, colectivamente nosotros construyamos un nuevo modelo de gobernanza de la universidad. Yo creo que, digamos, de lo que usted ha mencionado, muchas de las cosas sin duda generarían acuerdo con la comunidad universitaria. Pero claro, hay un hecho político, indudablemente, digamos, que no podría ser de otra forma, ¿cierto? Y el hecho político es que la indignación generada por la designación del Consejo Superior, que tiene además este cuestionamiento no solo en términos de legitimidad por el tema de la consulta, sino de legalidad, que es otro tema que sería interesante conversar, lo pone a usted como el epicentro del disgusto y la inconformidad que usted ha mencionado, que considera legítima, ¿cierto?, de la comunidad estudiantil. La pregunta es, en ese escenario de indignación, y siendo obviamente su propio nombre como el epicentro de la indignación, ¿usted cómo recuperaría la concordia en esa comunidad universitaria? ¿Le ha pasado por la cabeza, ha pensado, oiga, de pronto si yo me hago al lado, la cosa se puede componer, se puede recuperar? O sea, ¿cuáles son los escenarios de salida en una situación conflictiva en donde, claro, las ideas están sobre la mesa y creo que en muchas de ellas nos podemos encontrar, pero es el propio proceso el que de alguna forma genera esa indignación? Frente a eso, ¿qué reflexiones? Sí, no, yo llevo 40 años trabajando en la universidad, 32 como profesor. Toda mi vida he estado trabajando en asuntos sociales, ¿sí? Yo fui el creador del PEAMA Sumapaz, el programa de admisión especial en Sumapaz, en una región muy violenta, pensando en cómo, en que después, cuando yo estaba, era el director de académico de Ingeniería de Sistemas e Industrial, luego decano, me daba cuenta que los estudiantes, los hijos de los campesinos de la Bogotá rural, no accedían a la Universidad Nacional, ¿sí? Y estuve tratando, estaba trabajando en la alcaldía de Gustavo Petro, y era secretario de Educación Óscar Sánchez, pensando en alternativas para todas esas comunidades que no tenían acceso a educación superior. Nosotros identificamos cuáles eran aquellos colegios del distrito donde no, ni siquiera se presentaban a la universidad, ¿sí? O sea, los estudiantes casi que estructuralmente, mentalmente, decían, nosotros no tenemos derecho a ir a la universidad. Construimos un programa, este programa PEAMA Sumapaz, que le ha permitido ya a los hijos de los campesinos bogotanos a entrar a la universidad. Construimos un programa para los hijos de la violencia, que se llama, hoy día se llama UNLAB 4.0. Ese programa lo creamos en Tumaco. Antes de pandemia, había una amenaza muy grande que en Tumaco, donde los clanes, los grupos violentos, estaban amenazando y habían comenzado a reclutar niños y habían planeado, según se filtró y según las autoridades de la ciudad, los niños cuando salieran a vacaciones y se montaran en sus barcas para ir a sus veredas, iban a ser aprendidos por estos grupos armados, iban a ser secuestrados, iban a ser reclutados en los. Y entonces empezamos a trabajar con personas de Tumaco. Había una fundación, la Fundación Color, que estaba muy preocupada también por esto, la Embajada de Francia, con la que yo he tenido una relación muy estrecha, y la diócesis de Tumaco, buscando
qué alternativa, qué hacíamos para que esos niños no, pues no fueran reclutados por la guerrilla. Y entonces nos inventamos un programa de formación en nuevas tecnologías, en pensamiento creativo, de modo tal que les hiciéramos como unas vacaciones recreativas. Entonces invitamos, teníamos capacidad para 50 niños, nos decían no se va a inscribir nadie porque son las vacaciones, los niños a cuento de que se van a inscribir a un curso. Hicimos las inscripciones y se inscribieron 80 niños, ¿sí? Comenzamos el trabajo, los recogíamos en el centro de Tumaco y los llevamos a la sede de la Universidad Nacional. Y luego empezaron a crecer los niños, llegamos a tener más o menos 200 niños en este trabajo. Esos niños se salvaron, porque esos niños no fueron, estuvieron en todas las vacaciones y cuando se acaba el programa se van de vacaciones, pero ya no sufrieron nada. ¿A qué voy con esto? A que yo tengo toda una historia de trabajo con las comunidades, con muchos, en este momento con muchos ministerios, hay viceministerios con los que tenemos actividades en la Universidad Nacional, con comunidades indígenas, con comunidades campesinas, con estos niños en todo el país. Ecopetrol nos ayuda a financiar este programa con los niños. En este momento completamos 70 mil niños en todo el país trabajando en este programa. Y llego yo a la rectoría, ¿sí? Con el ánimo de consolidar esos programas, ¿sí? Consolidar esa forma de aprender haciendo, esa forma de que los muchachos, las muchachas se enamoren del conocimiento, ¿cierto? Y de unir este UNLab 4.0 con ese trabajo que hacemos en Peama Sumapaz con una metodología distinta de aprendizaje basado en problemas, ¿cierto? Con unas ideas de transformar un sistema de bienestar, de recrear un sistema de residencias universitarias, de recrear un sistema de bienestar con alimentos, ¿cierto? Garantía de alimentos para toda la población que tenga condiciones, unas condiciones de vulnerabilidad y ojalá fuera llegar a que fuera por lo menos el 50% de los estudiantes. Y me veo envuelto en una situación que no busqué, ¿sí? Que en una situación pues muy dura, porque entre otras cosas, como me dijo un profesor antes de la designación de rector, el único que no tiene allá miembros del superior que lo van a defender es usted. O sea, yo llego al superior en esa designación y yo no era candidato de nadie, ¿sí? Habían dos candidatos que tenían los votos distribuidos y por esas razones de la forma como se designa el rector, termino yo designado como rector. Después me explican un poco el método, que yo no lo conocía, el método que busca justamente eso, como tener un consenso sobre una persona donde todos aceptan, donde no hay polarización, ¿sí? ¿Por qué cree que las otras opciones no generaban, digamos, la confianza o el consenso? Bueno, yo me imagino que justamente había polarización, es decir, que tenían fuerza en dos grupos, pero que generaban esa polarización. Y ese método justamente lo que hace es que emerja un tercer candidato. Pero viene un asunto que se ocasiona en ese momento y es una toma del edificio Uriel Gutiérrez por personas armadas de machetes que tengo la certeza de que no son ninguno es estudiante de la Universidad Nacional. Y tengo la certeza, ¿por qué? Porque son personas que venían haciendo disturbios en la universidad desde hacía más de un año, en fechas inimaginables. Un 22 de diciembre a las 4 de la tarde se arma una pedrea sin ninguna razón, ¿sí? Y pues los estudiantes, los profesores se preguntan, ¿pero qué es lo que está pasando en la Nacional con las pedreas que no tienen sentido? Ni siquiera consignas políticas tenían. Y ahora me doy cuenta que era como una gestación de un grupo que empieza a conocer la universidad, y repito que no es de la universidad. ¿Por qué? Porque en ocasiones algunas de estas personas eran detenidas y nos preguntaba la policía, tenemos estos detenidos con estos números de identificación, díganos si alguno es estudiante de la universidad. Ninguno, nunca en esos dos años, fue estudiante de la universidad. Hubo una pedrea muy dolorosa donde un policía fue muy gravemente herido
y la policía después aprendió al culpable por las cámaras que hay en la, tanto de la policía de la ciudad como unas cámaras adentro, determinan quién es la persona. La persona es detenida y esta persona, que yo me imagino, no sé, no tengo ni idea, pero me imagino que todavía sigue en proceso, no es de la universidad, es decir, que ese movimiento es externo a la universidad. Entonces viene una situación en la cual las personas que toman el Uriel Gutiérrez son este grupo de personas violentas que lo toman con machetes, destruyen cosas. Por supuesto que después vienen estudiantes, o sea, ahí hay un grupo de estudiantes que ninguno de ellos enmascara, ellos discuten, ellos tienen reuniones, o sea, yo diferenciaría esas dos cosas, pero para mí es muy complicado ceder a una presión con el arma, o sea, yo no puedo ceder, mejor dicho, para mí eso sería la violación completa de la autonomía universitaria, ¿sí? De decir, por un lado, un gobierno que, por muy cercano que yo pudiera ser al gobierno, de que el gobierno diga, no, es que el rector tiene que ser este, esa es una bofetada a la autonomía universitaria. Y por otro lado, viene respaldado por personas que amenazan, que traen armas. O sea, yo digo, la Universidad Nacional no se merece eso. El movimiento estudiantil no se merece eso. Los profesores, las profesoras, no nos merecemos eso. Por eso hablo yo de tener, de sentarnos a conversar, de sentarnos a discutir, de buscar los caminos de las soluciones, de buscar el futuro de la gobernanza de la universidad, cómo debe ser la siguiente designación de rector para que no vuelva a suceder esto que está sucediendo. Y en ese sentido, yo siento una obligación moral y ética para mantenerme ahí a pesar de toda la presión que yo he recibido para que me retire. ¿Hasta cuándo? ¿Cuál sería el punto límite? No, yo siempre lo he dicho, yo me retiro el día en que acabe mi periodo, o el día en que una autoridad judicial lo determine, que el Consejo de Estado diga, señor, hay una cosa que es irregular, usted tiene que retirarse, inmediatamente me retiro y le entrego a la persona que se designe. Es decir, yo fui designado con un proceso, ¿sí? Yo tengo que respetar ese proceso. Yo podemos colectivamente construir una nueva forma que toda la comunidad tiene que estar de acuerdo, ¿sí? Y presentarla al Consejo Superior para que el Consejo Superior diga listos, después de las rondas, existe todo un procedimiento para esto, con una doble vuelta, para que el Consejo finalmente diga listo, este es el nuevo proceso, para que en 3 años esto no se esté repitiendo. O sea, esa es parte de la apuesta, ¿sí? de la apuesta que tenemos. Pero mi otra preocupación es que la Universidad Nacional no puede correr el riesgo de por la coyuntura tan crítica y tan difícil, encerrarse en sí misma. Es decir, olvidar que tiene un entorno muy favorable para que como universidad podamos tener una influencia muy grande en los territorios, ¿cierto? Como trabajo, la universidad tiene 3.000 profesores, tiene 1.800 PhDs, investigadores en todas las áreas del conocimiento, y parte de mi propuesta, de mi deseo como universidad, es que con este equipo de profesores, con esos estudiantes en formación, hagamos procesos de formación activa, donde ayudándole a un municipio a diseñar el manejo de sus aguas residuales, ayudándole a diseñar su sistema de acueducto, ayudando a garantizar la alimentación adecuada para los niños de sus escuelas, se vayan formando en un modelo de aprendizaje activo, de aprendizaje basado en proyectos, problemas, se vayan formando y tengamos un respaldo a todo el proceso de desarrollo territorial que está plasmado en los deseos del Plan Nacional de Desarrollo y en los deseos del actual gobierno. Y otro elemento que para mí es fundamental, y es que estamos viviendo un momento crítico en el planeta con respecto a la amenaza, a la catástrofe climática, ¿sí? Y no podemos hacernos los locos, no podemos mirar para otro lado. Tenemos que ser conscientes de que los profesionales que estamos formando en todas las áreas de conocimiento tienen que tener un sello en su estructura mental, en su estructura de comportamiento, para que todo lo que hagamos como ciudadanos, como profesionales,
como investigadores, como científicos, de alguna manera ayude a mermar la catástrofe climática. Y eso no está sucediendo en el país. Entonces, por esa razón, es que yo digo, no, yo digo, no es un asunto de José Ismael Peña, ¿sí? Es un asunto de respeto de la autonomía, de un programa de trabajo, ¿cierto? De un programa de trabajo que considero yo está acorde con las necesidades del país, que el país necesita, ¿sí? El aumento de cobertura. Nosotros tenemos una responsabilidad muy grande con ese programa de aumento de cobertura en los territorios. Por esa razón, para mí es muy importante el aumento de cobertura en las regiones, en Tumaco, en Leticia. Se hablaba de Montelíbano, de tener una facultad, pero no una facultad de la Universidad Nacional, sino porque no pensamos en una facultad en asocio con las universidades de la región, donde colectivamente las universidades ayudamos al desarrollo de las regiones, ¿cierto? Entonces, a la pregunta de cuándo me iré, cuando termine mi periodo, o cuando un juez de la República, en este caso, el Consejo de Estado, diga que hay algo que no es correcto y que yo deba irme, ahí me retiro. Sí, yo creo que sí, en este momento hay unas demandas contra el proceso en el Consejo de Estado que han sido presentadas por el profesor Múnera, por el profesor Uprimi y por otras personas. Esas demandas tienen que llegar a un lado. O sea, la demanda puede decir, profesor Ismael Peña, usted no debe ser rector. Eso sería una salida perfecta, porque estaríamos dentro de la institucionalidad, dentro de la misma autonomía de la universidad, es decir, porque la autonomía tiene límites, ¿cierto? No está fuera del Estado de Derecho, pero también puede pasar otro elemento contrario, y es que el Consejo de Estado diga el proceso fue correcto, es legítima, es legal el proceso, porque mucha de la inconformidad está en el imaginario de que hubo cosas ilegales. Entonces, yo creo que si eso se clarifica, podríamos después armar mesas de trabajo, buscar diálogo, y ponernos de acuerdo en cómo nosotros vamos a construir una nueva forma de gobernanza en la universidad. Y si nosotros somos capaces de sentarnos
a discutir, a dialogar esas nuevas formas de gobernanza, yo estoy seguro de que esa confianza, o por lo menos esa posibilidad de trabajo entre la rectoría, el equipo de la rectoría y los grupos de estudiantes, podríamos recuperar el camino para que la Universidad Nacional, pues justamente además no solo sea faro interno, sino sea un faro para todo el sistema de educación superior colombiano y para toda la nación. ¿Cómo se imagina usted la Universidad Nacional en 20 años? ¿Cómo lo vi este proyecto de Nación que es, etcétera? Pero ¿cuál sería su sueño para la Universidad Nacional? Y el sueño que además cree usted que puede compartir colectivamente con estudiantes, con profesores, sí, con por lo menos la mayoría de la universidad, ¿qué es el sueño usted para la Universidad Nacional? Es una universidad que tiene un papel justamente de ser el impulso de las regiones, no solo la formadora de los profesionales. Hay una cosa muy importante, y es que, por supuesto, si en una región formamos profesionales, pues esa región tiene que crecer con esos profesionales. O sea, ya ahí hay un gran aporte de cualquier universidad. Pero si la universidad, con toda su capacidad académica, conociendo el contexto de manera crítica, conociendo los problemas locales, conociendo los problemas regionales, se involucra para desarrollar su actividad docente, se involucra para desarrollar su actividad de extensión, se involucra para desarrollar la investigación en esos problemas, ¿sí? El papel de la universidad será de ser el terreno de desarrollo económico, social, humano, de las regiones, y permitir que nuestros egresados en ese trabajo puedan ser agentes de transformación social, agentes de lucha contra la corrupción. Uno de los gravísimos problemas que tiene el país es la corrupción. Entonces, que nuestros egresados sean esos agentes de cambio en la lucha contra la corrupción, en lo que mencioné, en agentes de cambio en la lucha contra el cambio climático, donde en 20 años allá nosotros podamos decir que hemos contribuido a una migración, a una transformación energética hacia energías renovables, ¿cierto? Donde todo el conocimiento de todas las áreas, no solo de las ingenierías, de las ciencias, sino que también de las ciencias humanas, de la salud, o sea, que sean el generador de transformación social, ¿sí? Para mí ese es el sueño de una universidad. Una universidad que sea nacional, por supuesto, pero que sea también global, que sea capaz de entender no solo los problemas globales, sino también de comprender, de convivir. Para mí la internacionalización es muy importante en ese sentido, de que los estudiantes viajen, tengan estancias en África, en América Latina, en Europa, para que compartan, aprendan y enseñen de los problemas que compartimos, aprendan y enseñen de cómo resolver esos problemas, y podamos nosotros ser, pues, parte de un desarrollo planetario, pues, más armónico, más justo, más equitativo, ¿sí? Profe, para finalizar la última pregunta, la lucha de toda la vida del movimiento universitario, ¿uno la podría subsumir en cierta idea de que la educación no debe ser un negocio, sino tiene que ser un derecho? Y eso tiene una implicación, es decir, la implicación es que lo importante de la educación no es solo lo que genere rentabilidad, sino que es la ciencia, el arte, la filosofía, la cultura, es de alguna forma ser la conciencia crítica de la nación, sí, que es un poco esta consigna que la universidad utilizó para sus 150 años, y que creo que el día que se caiga la Universidad Nacional va a dejar de serlo, o por lo menos de ser la promesa de ser lo que, sí, lo que siempre hemos luchado, ¿cierto? Y esa consigna bella del movimiento universitario me parece que es interesante, porque suele decirse que esos son los dos modelos que se están enfrentando: un modelo que privilegia el negocio de la educación, modelo que privilegia el derecho a la educación, sí, y se ha hecho críticas a un poco la gestión que tuvo la pasada administración en la perspectiva de que de alguna forma llevó la universidad por el camino del negocio. Yo quiero escuchar su perspectiva sobre eso, y si usted lo quiere, cerrar la entrevista hablando en relación también a lo que usted se sueña en la universidad aquí en 20 años. Universidad, derecho, negocio, ¿cómo construir una perspectiva del derecho a la educación que no la subsuma en ser una venta de servicios? Sí, la universidad, definitivamente, la educación es un derecho,
sea, definitivamente es un derecho de todas y todos. Es un derecho de estudiar lo que cada individuo considera que debe estudiar para su formación, ¿cierto? El papel de todas las disciplinas, la Universidad Nacional tiene todas las disciplinas, el arte, la ingeniería, las ciencias humanas, las ciencias sociales, la medicina, la veterinaria, la enfermería, las ciencias agrarias, tiene una riqueza muy grande. Hemos estado tratando de ver cómo nos integramos cada vez más, ¿cierto? Tenemos sedes en nueve ciudades, sobre todo en las fronteras, que es muy importante. Nosotros debemos garantizar, sobre todo en esas regiones, que la educación sea eso, un derecho. O sea, la educación no puede ser un negocio, ¿sí? Definitivamente, ¿sí? No puede ser. Por eso esos programas que se han ido gestando hasta tener hoy el de matrícula cero es muy importante, donde los estudiantes estudien lo que consideran que deben estudiar para desarrollarse. Y la universidad no puede encasillarlos en disciplinas. Es decir, que tú estudies arte, ¿sí? No puede encasillarte a que tú únicamente estudies arte, sino que tú tengas posibilidades de formación de acuerdo a tus necesidades en todas las disciplinas, en todo lo que quieras, que estudias arte, pero también de pronto, ¿por qué no estudias filosofía o estudias matemáticas o estudias física? No solo para que sea elemento para desarrollar el arte, ¿sí? Una forma de arte electrónico, por ejemplo, sino que coadyuve al elemento más importante que tiene la educación, y es formar ciudadanos, formar personas íntegras, personas justamente que comprendan el contexto donde viven, la situación histórica en la que están, que comprendan el sufrimiento de las personas con las que conviven, que comprendan que el trabajo, por bien intencionado que sea, le puede provocar sufrimiento a otros, ¿sí? Que yo, el hecho de que yo construya un puente, ¿sí?, puede ocasionar muchos beneficios, pero también puede ocasionar daños ambientales, pero también puede ocasionar daños a las personas vecinas del puente, ¿sí?, a las personas a las que les compramos el terreno. Es decir, necesitamos formar personas que sean capaces de comprender sistémicamente, integralmente y críticamente todo el contexto donde se desarrolla. Un estudiante que sea capaz de comprender el contexto global, ¿sí?, para dónde va el mundo, cuáles son los problemas, los conflictos que tiene el mundo, ¿sí? Comprender, por ejemplo, la tecnología, ¿sí? La tecnología tiene un problema, y es que la tecnología te puede engañar en el sentido de suponer de que todo lo que sea tecnológico es bueno, ¿sí? Pero la tecnología tiene muchos peligros, y por eso como ciudadanos tenemos que entenderla. Todos deberíamos comprender cómo se programa en inteligencia artificial. Todos deberíamos comprender cómo se programan las búsquedas, los algoritmos, cómo se construyen los algoritmos, para poder tener mente crítica y poder tener voz de veto social a ciertas tecnologías, ¿sí? No solo tecnologías informáticas, sino biotecnologías, medicamentos, abonos, ¿cierto? De modo tal que seamos realmente ciudadanos formados integralmente, y que seamos capaces de construir una nueva sociedad, ¿sí? Y una sociedad en paz, una sociedad que sea capaz de convivir en paz con sus hermanos. Por eso, para mí es muy importante el contexto histórico en este momento de hacer una transformación de un país que viene tratando de construir la paz a un país en el que se consolide una paz, ¿sí? Y la Universidad Nacional tiene un papel también muy importante en esa consolidación de la paz. Profesor Ismael, muchas gracias por esta entrevista y por permitirnos, por medio de este contraste, pues continuar con el diálogo imprescindible para democratizar en primera perspectiva, y segundo, pues para darle otra vez una vía de concordia a la universidad.